Muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues ya estamos aquí. Estamos con todo el poder de la frecuencia online, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 10 de la mañana con 58 minutos de este 19 de mayo de 2023. Es viernes, ya estamos comenzando con la mejor actitud y con la mejor, la muy mucha energía, ¿no? La buena vibra también. Así es que vamos a comenzar este bloque informativo. Déjenme enseñarles por aquí algunos. El amanecer de hoy, así estaba el sol. Y bueno, así estaba el sol el día de hoy en la mañanita, en la ma mañana. En la mañana eran 6 de la mañana casi. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Reforma. Acepta general DEPA, pero crecen dudas. Argumentando obra gris, general Sandoval justificó diferencia de más de 20 millones de pesos entre lo que pagó y lo que cuestan inmuebles como el suyo. Y bueno, también pide AMLO hacer públicos bienes de ministros. AMLO pidió que en la mañanera se exhiban datos de bienes de ministros y abrir declaraciones de funcionarios a pesar que ellas las cierran. Y bueno, dicen ahora los corruptos, ¿no? Los que tienen dinerazos y que tienen grandes propiedades y mucho dinero, ahora son ellos los que piden, ¿de dónde sacan ellos, ¿no? El dinero. Y bueno, expropian en Fast Track vías de Ferrosur. Por decreto de AMLO, marinos pueden ocupar de inmediato 120 kilómetros de vías de Ferromex para el corredor interoceánico del Istmo. También busca High Desert generar comprensión y empatía. High Desert, serie de Apple TV, aborda temas como el duelo y las adicciones, donde las segundas oportunidades sí son posibles. Y bueno, también plantea Andrés Manuel López Obrador a Armenta no hacer mártir a Piña. Andrés Manuel sugirió al senador Armenta que no denuncie a ministra presidenta de la SCJN por mensajes con supuestas amenazas para no hacer mártir. Y colocan otro ahuehuete en Paso de la Reforma. Un nuevo ahuehuete fue instalado en la glorieta de Niza en Reforma a 2 meses de que se retiró el ejemplar anterior que no logró adaptarse. Y bueno, el debate de ministros sobre decretazo de AMLO. También ChatGPT disponible en smartphones y presenta de Rasmus Rice su nuevo disco en México. Con su tour Live and Never Die y nos platican, dice, cómo fue realizar este disco durante esta pandemia. Y bueno, también Simbram balaceras a Nuevo Laredo. Nuevo Laredo vivió otro día de terror para sus habitantes al registrarse persecuciones y balaceras que duraron, sí, se extendieron por varios puntos de la ciudad. Y bueno, dice, mátenme, dijo tirador de Nuevo México a policías. La policía de Farmington reveló videos del ataque en el noroeste de Nuevo México, que muestra una voz identificada instando a agentes a que lo mataran. Y bueno, también está terrible la situación de inundaciones en Italia. El balance de víctimas se eleva a 13 muertos el jueves de Emilia-Romaña, en Emilia-Romaña, la región del noreste de Italia, ya había 13 muertos y más de 1.000 damnificados, gente que estaba ya dañada por estas inundaciones afectadas. Y bueno, también reduce CRE vigilancia de 351 permisos de hidrocarburos y registra Estados Unidos 110 mil muertes por sobredosis. AMLO analiza indulto a Roxana Ruiz, sentenciada a 6 años de prisión por matar a su violador, ¿no? Sí creo que fue exceso de violencia, porque una cosa es matarlo y dejar el cuerpo ahí, pero ya cortarlo en pedacitos, ¿no? Solamente Dios sabe qué hay también, porque también ya se vuelve un riesgo esta mujer, ¿no? Un odio
que para cualquier hombre puede ser, o cualquier persona puede ser ella misma, peligrosa para ella misma y para otros. Así es que yo creo que sería recomendable llevarla al psicólogo, al psiquiátrico, para que también reciba un tratamiento integral, ¿no? No porque, aparte de la violación, pero ya la hazaña, con lo que también una cosa es matar a una persona en defensa propia, pero ya el descuartizar a alguien y todavía esconder esos restos, eso ya es otro tipo de situaciones también bastante terribles, ¿no? Y bueno, aprovechan conectividad México-Houston. Los 100 vuelos directos desde Houston a México hace de la ciudad estadounidense una opción para los prestadores de servicios turísticos. Y agilizará inteligencia artificial venta de inmuebles. La IA dará un empujón al sector inmobiliario, ya que impactará en diferentes áreas, dijo Eduardo Orozco, cofundador de All Home. También piden en Estados Unidos la lista negra de estados mexicanos por fentanilo. Una iniciativa de ley en Estados Unidos busca que se identifique a todos los estados mexicanos que funjan como productores de fentanilo. Y bueno, batallan en Chicago para alojar migrantes. El nuevo alcalde de Chicago intenta resolver cómo albergar a cientos de migrantes que están llegando desde la frontera con México. Y bueno, también derrota a América de visita a Chivas en la ida de la semifinal. Y escapan de Beavers y Tsunoda de inundaciones en Italia. Y bueno, las nadadoras Ana Guevara y AMLO, el conflicto paso a paso, ¿no? Y los dichos terribles que ha tenido Ana Guevara, ¿no? Qué pena que ella, siendo una de las víctimas del gobierno y gobiernos conservadores, depristas, ¿no?, que ha tenido muy poco apoyo, o que tuvo muy poco apoyo y dio mucho, y en su momento la defendimos. Qué terrible, ¿no? Independientemente de que si la agredieron, la golpearon y la callaron a base de golpes, ¿no?, para que no hiciera nada en CONADE. Qué pena que todavía diga esto de que se vayan y que vendan Tupperwares y Avon, ¿no? Cuando ahorita se le dio un lugar privilegiado y tendría que haber sacado la casta y ayudar a quien tenía que ayudar. Y es cierto, a lo mejor a ella sí le tocó hasta vender eso para poder costearse su carrera deportiva. Pero, y a lo mejor esta es la intención, ¿no? Dando a entender que las chicas no han pasado por este tipo de situaciones para poder pelear por su carrera. Pero, ¿no? Ahorita ella está en el lugar, tiene el dinero, tiene el sueldo, tiene la posición para poder hacer algo. Y qué pena, ¿no?, que después de la golpiza no haya querido hacer más. Independientemente de eso, sabemos lo que es. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Pero bueno, aquí estamos desde nuestra trinchera siguiendo y diciendo, ¿no?, aunque no les guste a uno, ¿no? Y bueno, rutas de tren para recorrer el mundo. Esto es lo que nos dice Reforma. Y bueno, también defiende nuevo decretazo, insensatos, pueden parar obras. AMLO dijo que el nuevo decretazo, dice, para defender obras es necesario porque insensatos, irresponsables y corruptos, antipatriotas, pueden pararlas, ¿no? Está bien, ¿no? Porque, bueno, han usado ahora el poder legislativo, ¿no?, como dice, para parar una obra que puede ser benéfica para el país. No lo han hecho en otros gobiernos. Ahora sí, la oposición, ¿no?, se vale de la ley, pero no se valen de la ley para, o se pronuncian en contra de los ministros y jueces cuando dejan salir a los delincuentes, ¿no?, que también fue mucho de lo que hicieron. Y bueno, aceleran Museo de PUC en la ruta de Tren Maya, sede Marina en aduanas, y dan tarjetas humanitarias a migrantes plagiados. Desinflan debate electoral por el Estado de México. Yo creo que va ganando Delfina, le puede ganar. Las apreciaciones, ¿no? Pamela, ¿no? Y bueno, ahí vemos la rata, ¿no? Le dice que era una ratera y bueno. Repitan conmigo, me hago la víctima y culpo a los demás. Terapia de crisis, Sedena, CONADE, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Eso nos dice Reforma. Y
ninguno de los puestos, de quien llegue a esos puestos, está exento de saberle por ahí algunas cuestiones, ¿no? Y ya llegó planta nuevo agüehuete en Glorieta de Reforma. Este nuevo agüehuete tiene 20 años de edad y mide alrededor de 11 metros de altura, ¿no? No aprenden. Tienen que sembrarlo de pequeñito, no tan grande, ¿no? Y bueno, a ver si no se vuelve a secar. Dictan 140 años de prisión a 9 integrantes de los Marcelinos. La organización operaba en Toluca, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo, Santiago Teanguistenco, Chapultepec y Ocoyoacán. Y bueno, lluvia y tormenta eléctrica en la Ciudad de México. Suspenden operaciones de aterrizaje y despegue en el aeropuerto internacional. La fuerte precipitación se dejó sentir en distintas alcaldías de la capital, donde ya se monitorean las vialidades a fin de evitar mayores afectaciones. También sequía obliga a Naucalpan a reubicar pozos por bajo caudal. 40 colonias son afectadas. Y bueno, ya llegó planta nuevo a Huehuete. Cumplimenta nueva orden de aprehensión contra el Güero Palma por homicidio calificado. También vuelca vehículo tras chocar contra aguja de concreto en la Benito Juárez. Y localizan a una mujer sin vida en obra negra de Ixtapaluca. Presuntamente murió por sobredosis. Y bueno, trabajadores de limpieza demandan en Palacio Nacional se les pague. Llevan 2 meses sin cobrar. Dice, ¿estás de acuerdo en que se muevan los autos después de un choque? Sí, para no hacer tráfico, no, se dan a la fuga, ni sabía que se podía hacer. Sí, para no hacer tráfico, 71%, no, se dan a la fuga, 25%. Yo no estoy de acuerdo, pero no porque se den a la fuga, sino porque en el momento que llegan, no se determina de qué forma fue el accidente y quién tuvo la culpa, ¿no? Para deslindar, esa era la razón principal, no porque se dieran a la fuga o porque, no, la razón de que no se muevan los coches es para saber quién tuvo la culpa y así como están para poder determinar y que pagaran, no porque se mueven ya nadie sabe nada, no, y una foto a veces no o un video no toma todo lo que es, no, y bueno, ni modo, hay que esperar, pero total de votos 280, ni sabía que se podía hacer, 4%, Policías tiran canasta de churros a vendedora frente a sus hijas. Y termina paro de colectivas en la UAM. Regresan todos a clases. Microsismos en la Ciudad de México tienen poca probabilidad de causar daños. Y la Ciudad de México impulsa con 40 millones de pesos estudios sobre microsismos. Los fabulosos Cadillacs, el posible repertorio que interpretarán los famosos Cadillacs, los fabulosos. Vamos a tenerlos en el Zócalo capitalino, nada más quiero ver cómo va a estar la gente ahí esperando un día antes, ¿no? Para escucharlos. Este grupazo, ¿no? Muy, muy buen grupo. Increíble. Esta canción, que a mí en verdad, buenísima. No puedo decir que me enloquezca o no sé, no me enloquece. Tienen un ritmazo, sí, eso sí, tienen un ritmazo. Hay ritmos que nos llegan al corazón, ¿no? Así es que algo de esto escucharemos en el Zócalo capitalino en junio. Banda argentina, los fabulosos Cadillacs, sus vasos vacíos, ¿no? Este gran álbum. Dice, referencia de ska, reggae y el rock latino. 38 años de carrera. Pioneros y creadores bastante originales, ¿no? Muy guapachosos, muy rock and rolleros, un ritmo bastante bueno. 38 años de carrera, felicidades. La voz tan peculiar de los fabulosos Cadillacs, ¿no? De aquí se desprendió el boom de estos grupos latinoamericanos entre reggaetoneros, rockeros, ¿no?
como que después del Tri fueron estos grupos, entre ellos La Maldita Vecindad, mexicanos, ¿no? Pero bueno, Los Fabulosos Cadillacs, increíbles. Matador, Siguiendo la Luna, una de las buenas, Vasos Vacíos también, ¿no? Hijo, esta canción también es buenísima, ¿no? Mal Bicho. También, ¿no? Hace bastante esto, ¿no? Esto que escuchamos en la batería, Revolución Rock. Y bueno, esto es lo que escucharemos. Mil copias y videoclip que obtuvo un MTV, ¿no? 3 de junio, sábado 3 de junio en el Zócalo a las 20 horas. Acceso libre, libre. No compre nada ni pague nada, ¿no? Y bueno. Y bueno, el que no corre vuela, ¿no? Hasta le hizo homenaje a la India María. Así es que bueno, ahí estaremos. Yo creo que bueno, vamos a estar cubriendo el 3 de junio en el Zócalo a las 20 horas. Vasos Vacíos, el grupo excelente, 38 años, felicidades a este excelente grupo argentino. Los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Argentina tiene muy, muy buenos grupos, ¿no? También hay por ahí los Enanitos Verdes y todos ellos que han venido a cantar, ¿no? Así es que estaremos escuchando este 3 de junio. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Buena canción, ¿no? Y bueno, esta canción en particular, ¿no? Mal Bicho, muy de protesta, muy rica, ¿no? Y bueno, Descanse en paz, murió el Brujo Mayor a los 84 años de edad. Las predicciones del Brujo Mayor para 2023 se cumplieron, sí o no, ¿no? Que descanse en paz, una oración por él. Y estarán en su tienda. El sábado a partir de mañana 20 estarán las cenizas ya, ¿no? Para que la gente que quiera ir a despedirse de él, vayan a despedirse de él. Digo, yo no comparto eso de la brujería y todo eso, pero me caía muy bien él. Como persona me caía bien. Vivimos, crecimos también con sus predicciones, ¿no? Con algunos programas por ahí, con Trejo, con Adame, con muchos otros, ¿no? Que lo llevaron a la pantalla. Al final era conocido este hombre, el Brujo Mayor, y murió de un paro respiratorio. Todos los artistas acudían a él, a sus limpias. Yo soy católica, ¿no? Se equivocan de camino, pero bueno, a veces las intenciones son buenas, ¿no? Querer ayudar a la gente, pero a veces se equivocan de camino. ¿Por qué? Porque la brujería, el satanismo son armas y lazos, cadenas con el demonio, pactos con el demonio, ¿no? Los que creemos en eso. Y bueno, Antonio Vázquez Alba, ¿no? Que Dios lo socorra. Dice, el Brujo Mayor habría muerto a los 84 años de edad el día de ayer. Ayer casualmente fue el día de... cumpliría el Papa Juan Pablo II, ¿no? 103 años, imagínense. ¿En qué día falleció? Ayer jueves. Jueves del Santísimo, un jueves, un día vocacional, ¿no? Y bueno, falleció
Se reveló que sería cremado y sus cenizas serían colocadas en su famosa tienda, lejos, ¿no? De aquí del sur, un poquito en lo que es, va a estar desde las 15 horas en Plaza Morisco, a un costado del kiosco ubicado en Manuel Carpio 99, Santa María de la Ribera. Quien quiera ir a despedirse de él, pueden ir. Y bueno, él comenzó su carrera en teología en la ciudad de Veracruz, Catemaco, una de quienes buscaban dedicarse a hacer rituales para que sus clientes consigan amor, dinero, trabajo, ¿no? Limpias y deshacerse de males de ojo y muchas otras cosas más, ¿no? Luego haremos un programa especial de todo lo que significa un poco esto de la brujería y todo esto, ¿no? Son puertas falsas, ¿no? Si quieren deshacerse de todo eso, oren, vayan al Santísimo, ¿no? Pero bueno, estas son. ¿Y por qué? Porque mezclan lo malo con lo bueno, ¿no? Hay una mezcolanza ahí muy extraña. Y bueno, y lamentablemente son cosas muy fuertes, ¿no? Pero que Dios lo socorra y lo ayude en estos momentos. Advertía, principalmente advertía, hacía predicciones, leía las cartas, tarot, muchas de estas cosas. Y bueno, era principalmente quien estaba en la farándula, ¿no? Y ya después salió la contraparte, el padre José de Jesús Aguilar, ¿no? Que sabemos que son amigos, se llevaban bien, él evangelizando, el padre José de Jesús Aguilar, ¿no? Y que ahora va a estar en MasterChef casualmente, pero era buena gente, ¿no? Una cosa es buena gente, pero bueno, a veces sus métodos son, diferimos algunos de ellos. Que Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz y que San Miguel le eche una ayudadota, ¿no? Así es que estamos haciendo historia, seguiremos con lo que nos dice hoy Excelsior. Resultado con el que Chivas eliminaría al América y avanzaría a la final. Sorpresas en la lista preliminar de México para Nations League. Y nuevo decreto de obras como seguridad nacional para blindarlas de corruptos, dice López Obrador. La Corte invalida carácter de seguridad nacional en obras de infraestructura, ¿no? Qué terrible, cada que escuchamos o vemos al revés, Andrés Manuel López Obrador, los jueces, los magistrados le dan otro revés legal, no le aprueban no sé qué. Digo, qué pena, ¿no? Que como jueces estén oponiéndose, magistrados estén prestando a este tipo de situaciones, ¿no? Pero ahí no se acuerdan los medios, ¿no? Ahí no se acuerdan ni critican la labor de los magistrados, los jueces, todos estos ministros, cuando dejan salir a los delincuentes, ¿no? Delincuentes reconocidos que se saben que han hecho demasiado daño, ¿no? Pero bueno, ahí sí no dicen otra cosa, ¿no? López Obrador publica decreto que declara el Tren Maya como obra de seguridad nacional. Primer convoy del Tren Maya llegará en julio, en agosto se estrenará en vías. Y el Güero Palma seguirá en el altiplano, le gira nueva orden de captura. Y bueno, López Obrador sugiere a Armenta no denunciar a Norma Piña, no hacerla mártir, dice. Y bueno, Aileen Rubí e Itzel Erika, localizadas en la Ciudad de México, Miguel Ángel Arcete fue encontrado muerto. Y bueno, también plantan nuevo ahuehuete en Paseo de la Reforma de la ciudad. Y también el metro de la Ciudad de México, empujones y apretones en línea 3, 5, 8, 9 y ya, ¿no? Y Banxico, inflación ya inició su caída. La gobernadora de Banxico dijo que los pronósticos confirman que la carestía sigue una tendencia a la baja, como ya mostraron los datos en abril. Y también sismo de magnitud 7.7 sacude las costas de Nueva Caledonia, provoca ligero tsunami. La alerta de tsunami que fue activada tras el sismo fue desactivada una hora después. El fuerte oleaje llegó a percibirse hasta Vanuatu. Y bueno, también dice, acaba la semana en 17.68, precio del dólar hoy 19 de mayo de 2023 en Bancos de México. Y bueno, también policías tiran canasta con churros, vean nada más, vendedora llora en el piso con sus niñas, ¿no? Qué terrible la prepotencia. Y bueno, carga el impermeable, clima, habrá lluvias y tolvaneras. También vamos a ver qué nos dice Excelsior el día 24 horas, el día de hoy, el diario sin límites.
11 del día con 22 minutos. Sin querer queriendo, la próxima bioserie sobre Chespirito en HBO Max. Y Día Mundial de la Donación de Leche Materna, 19 de mayo. Y Pecho Frío, hinchas critican a Alexis Vega por su partido contra el América. Estados Unidos ofrece ayuda millonaria para desplazados por el conflicto en Sudán. Y bueno, avanza sin normas, inteligencia artificial. Y muere el bajista de The Smiths, Sandy Rook, tras su lucha contra el cáncer. También al Güero Palma lo juzgarán por homicidio calificado. Y revela AMLO contratación en SCJN de exfuncionaria de García Luna. También nuevo decretazo fue para proteger al sureste, lo dice AMLO. Fin de título 42 es exacerba tragedias migrantes como la ciudad Juárez, dicen expertos. También los migrantes en la frontera con Estados Unidos piden pollos por Uber al repartidor. Y bueno, también dice, se tensa contienda en Morena, Adán Augusto rebasa a Marcelo, Sheinbaum sigue arriba. Y el proceso para elegir candidato presidencial en Morena presenta un viraje. En primer lugar continúa Claudia, en segundo gobernación. Y bueno, yo las encuestas no se las creo, ¿no? Es como que ya no están creíbles. Ahorita sacó Noroña también otra encuesta que ahorita vamos a ver en Twitter, donde él está sobrepasando a todos, luego viene Augusto, luego Sheinbaum y al final Marcelo, ¿no? Por ahí está muy extraño, cuando realmente Sheinbaum no tiene aprobación, ¿no? Bueno, hasta donde nos han comentado varias personas, sí prefieren muchos a Noroña, o prefieren a Marcelo, o prefieren a Adán, a cualquiera de los tres, y Sheinbaum está como mujer muy, muy abajo, ¿no? Y por ahí el pleito que se trae, ¿no? Una cuestión de politiquería que están manchando el nombre de la Fórmula 1, ¿no? Que si no queda como presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Así como que casi casi se salen de la Fórmula 1, el papá de Checo, ¿no? Que dice, no metan a la Fórmula 1 y no manchen el nombre de nuestro querido Checo Pérez, ¿no? Su carrera está impecable, creo. Lo único que lo puede manchar, ¿no? Es que le saquen ahí algo que, como le sacaron al Canelo, ¿no? Lo único que les puede manchar, y esto los manchan a todos artistas y deportistas vinculados al narco, ¿no? Que han recibido apoyo del narco. Eso es lo único que les pudiera manchar. Pero creo que ha tratado de dirigir su carrera de la mejor forma, ¿no? Y como ya meterlo a que si no votan por Sheinbaum, adiós Fórmula 1, adiós la carrera de Checo Pérez, eso ya sería como terrible, ¿no? No, que no vinculen la Fórmula 1, que es un evento totalmente ajeno a la politiquería mexicana, o como lo están queriendo manejar ahora, ¿no? Golpes bajos contra Marcelo, eso sí. Y bueno, actividad del Popocatépetl está lejos de alerta roja, pese en Puebla, y el Estado tiene provistos 205 inmuebles para que funcionen como albergues en caso de evacuación. Está tremenda la actividad, y hay hasta muchos memes medios terribles, ¿no? Hablando de cenicientas, ¿no? Y digo, como que no son muy propios, ¿no? Ahorita es una cosa delicada, es una cosa de respeto también, de mucho cuidado, porque no tenemos que burlarnos, porque aquí en la Ciudad de México nos van a tocar los sismos y quién sabe cómo salgamos, ¿no? Y quién sabe cómo salgamos de tiznados. Así es que actividad del Popocatépetl está lejos de alerta roja, Protección Civil en Puebla, pero bueno, ya están yendo por ahí el ejército, ¿no? El gober precioso se queda en prisión. Mario Martín Torres, exgobernador de Puebla, acusado de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, se quedará en prisión. Y Nortec Botich, fusible entre la violencia y la fiesta. Se celebra el aniversario número 15 de su álbum, que fusionó a el regional con la electrónica, con temas inspirados en la guerra contra el narco en Tijuana. Y bueno, qué triste, dueño Chimps asegura que el perrito viral se encuentra muy enfermo. Guitarrista fabrica su propio instrumento con los huesos de su tío fallecido.
Critican en redes a Patricio Borghetti por comentarios sobre el color de piel de actriz Halle Bailey, ¿no? Ya lo habíamos comentado. También busca Delfina Álvarez potenciar economía del Estado de México con el uso de la AIFA. La gente no quieren a Alejandra a Del Moral. Y bueno, Delfina dice, ya te alcancé y te voy a ganar, ¿no? Y te dejaron sola, señala Delfina. Y bueno, ¿cómo la vemos? Delfina necesita sonreír, levantarse el flequito, peinarse un poquito diferente, ¿no? Y propia, fuerte, clara, y le gana a Ale, ¿no? Y necesita sonreír, verse firme. Ale puede, tiene imagen, tiene fuerza, pero no quieren, no los quieren ya, ¿no? Ahí, y Morena va a arrasar en el Estado de México. Tiene que haber un cambio. Y a menos que quieran jugar, ¿no?, a que yo me quedo con la presidencia, Morena se queda con la presidencia y les den el Estado de México al PAN, ¿no? Pero yo creo que la gente no se vaya a prestar a este tipo de juegos y de pactos en lo obscurito entre los gobiernos, como solían hacer, ¿no? Porque al PRI, al PAN le dejaban la presidencia y siempre le tocaba, ¿no?, en época de Marcelo, y en época de Obrador les dejaban la Ciudad de México. Yo creo que no se van a prestar ahora para soltar el gobierno y hacer estos pactos, ¿no?, estos acuerdos, y dejarle al PAN los estados que la gente quiere un cambio. Y bueno, buscan en México a 400 posibles contagiados de meningitis fúngica tras alerta de Estados Unidos. También el director de Pemex usó recursos públicos para mejorar su rancho e intercambian Del Moral y Gómez propuestas sobre seguridad y economía. Gobierno del cambio, Federación reafirman compromiso para la salud, dice San Luis Potosí. Y bueno, destina gobierno 40 millones de pesos para estudiar microsismos. Hacienda autoriza la creación de línea aérea para el ejército. Monumento a la revolución entre el olvido y el desinterés. Corte tumba el decretazo y AMLO responde con otro. También ausencia de la menor Aileen Rubí fue voluntaria. FGJ de la Ciudad de México. Y confirman que el cuerpo hallado en Guerrero es de Leslie. También AMLO defiende a Ana Guevara y minimiza las declaraciones de nadadoras, ¿no? Y bueno, pues aquí está el asunto. Y vamos a ver hoy qué nos dice Twitter, cómo anda Twitter, ¿no? Por allá anda el canciller Marcelo Ebrard en Estados Unidos, en Denver, Colorado. Anda checando, bueno, recuperando piezas arqueológicas. Y bueno, ven ahí nuestro queridísimo amigo el Cuervo también, ¿no? Que por ahí llegaron los de Alfa Radio, nos espantaron al Águila, nuestra amiga el Águila, esperemos que regrese. Quién sabe si se la llevaron. Estaban aquí, ¿no? Abajo ya checando, muy chismosillos. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice, cómo anda por aquí. Bueno, pues ya nos está informando el canciller Marcelo Ebrard, dice, ya en Denver, Colorado, para recibir esta importantísima obra de civilización, de la civilización olmeca, sustraída ilegalmente de Morelos en los años 60. Gracias a la acción coordinada del cónsul Jorge Islas en Nueva York y a la Fiscalía del Distrito de esta ciudad, se ha logrado la recuperación, ¿no? Y bueno, vean, imagínense, ¿no? Imagínense. Y bueno, ahí nos platica el canciller Marcelo Ebrard, que desde Colorado, ¿no?, iba a estar ahí para recibir esta pieza histórica. Es una de las más importantes que se han recuperado en el exterior, proveniente de la gran civilización olmeca. No. De hecho, por eso estudian tanto nuestra cultura, ¿no? Todo lo que tiene la riqueza, cuando estaba hablando él, ¿no? Hay personas, nosotros pensamos que son indígenas, pero por ejemplo, la gente que se dedica a hacer guías de turista y que saben, que son originarios y saben todo, las culturas, hablan incluso alemán, inglés, francés, además de del náhuatl, del maya, ¿no? Son políglotas ellos, impresionante su educación, aparte de toda la historia, todo lo que hacían, ¿no? Decían ellos, y bien ha dicho el presidente, antes no había tantas enfermedades, cuando los españoles llegaron, empezaron a contagiarlos de viruela, de varicela y de muchas otras cosas, ¿no? Ahí no habían robos, a lo mejor eran muy duros, ¿no? Pero hasta les cortaban las manos para que no robaran, ¿no? Y para dejarlos así como evidenciados. Y si volvían, les cortaban la otra, o eran cuestiones muy fuertes. Sin embargo, como en todos, ¿no? En todos los
en todos los estados, en todos los países, no hay ni un solo país que no vengan de gente indígena, ¿no? De etnias. Y bueno, vamos a escuchar. Claro. Digo, por eso es tan terrible que los europeos o cualquier otro país, ¿no? Quiera en esta supremacía, pues si todos venimos de los autóctonos, ¿no? De la gente originaria de indígenas. Digo, ya somos criollos todos, ¿no? Los estadounidenses serían criollos estadounidenses, ¿no? Aquí criollos por los españoles, pero allá igual, como dicen, eran de, pasaba lo mismo, ¿no? Los conquistadores ingleses o franceses se mezclaron también con la sangre indígena de propias de allá, de Torruco lo sacó, de apaches, ¿no? De los chicanos, todos ellos. Así es que son criollos también. Soy de Estados Unidos, que ya es procedente de Hermosillo por la noche, con el propósito de las autoridades de los Estados Unidos, una pieza fundamental de la civilización olmeca proveniente del estado de Morelos, que fue sustraída ilegalmente en nuestro país desde los años 60. Presentamos denuncia penal en Manhattan hace 8 meses por conducto de los cónsules de Nueva York, Jorge Iglesias. Bueno, después de 8 meses se detectó con apoyo de la Oficina Fiscal del Distrito de Nueva York, especialmente de la unidad que combate el tráfico de bienes históricos o patrimonio de otras naciones. Entonces es muy importante esta recuperación por el lado del valor que tiene la pieza, proveniente de una de las civilizaciones más antiguas de México, más importantes, los olmecas, se llama el Museo de la Tierra. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo buscó por 25 años recientes. Entonces estamos muy complacidos, muy contentos. Por el otro lado es la mayor o más importante recuperación que hemos logrado en las últimas décadas. Para ustedes saben, pueden transmitir, ¿no?, el valor y las características que tiene esta obra, pues yo diría una obra señera importantísima a los olmecas. Por eso estamos muy contentos. Y también es muy importante por el principio jurídico que establece quien posea un patrimonio histórico de nuestro país, a partir de ahora, aparte de que demostrar su origen lícito. Y si no es lícito el origen, no lo pueden demostrar, como es, ha sido el caso en muchísimos casos. Muchísimas ocasiones no lo han obtenido por vías legales. Entonces nos va a permitir hacer más recuperaciones importantes. Pues acá estoy, les mando un cordial saludo. Muy buen viernes. Bueno, pues ahí están las palabras del canciller Marcelo Ebrard sobre esta situación y esta recuperación de esta una obra, una pieza histórica olmeca, y que está haciendo una gran labor, ¿no? Es con la secretaría que más se ha recuperado patrimonio de la nación. Excelente labor su gente de allá en Secretaría de Relaciones Exteriores. Felicidades. Y bueno, vamos a ver cómo anda Ucrania y Rusia en cuanto a cuestiones. Se detectó una nube nuclear que estaba llegando hacia Europa, ¿no? Y bueno, también la destrucción de las municiones de uranio empobrecido suministradas por Occidente a Ucrania provocó la aparición de una nube radiactiva que se dirige hacia Europa, dijo el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en una reunión en Stiktivar, ¿no? Esto es lo peligroso, lo que se está viendo en estos momentos. También China le respondió a Kissinger sobre la membresía de Ucrania en la OTAN. Fortalecer o incluso ampliar los grupos militares no es una forma viable de garantizar la seguridad de una región, indicó desde Pekín. También estamos acabando con Bakhmut hasta el final. Prigozhin dijo que a menos de 1 kilómetro cuadrado permanecía bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk. Los músicos siguen exprimiendo a las Fuerzas Armadas globalistas de Ucrania, ¿no? Y ahí los vemos una ciudad devastada, vean nada más. Díganme, ¿para qué quieren más destrucción? Deberían de estar sacando, y también deberían de estar sacando a gente de Rusia. Se están dando con todo, en verdad. Protestan en Alemania contra la entrega de armas a Ucrania, ¿no? También deben de suspender y debe de parar también Rusia. Estados Unidos no bloqueará la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania, lo dice CNN.
La publicación informa que si los afiliados, en particular los Países Bajos, aceptan exportar aviones, entonces Estados Unidos dará el visto bueno, pero hasta el momento no se ha sabido nada. Y bueno, las imágenes que también del trabajo de Grad en el área fortificada de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Vemos ahí los misiles, vemos todo lo que está sucediendo. También Sergei Lavrov, después del golpe de Estado en Ucrania, Occidente, en vez de la diplomacia, comenzó a justificar el régimen de Kiev, proclamó la rusofobia como su rumbo fundamental y empezó a eliminar todo lo ruso, el idioma, la educación y los medios de comunicación. La destrucción del tanque T-72B3 de las Fuerzas Armadas Globalistas de Ucrania por la artillería PMC, ¿no? Y bueno, también vemos aquí un poquito, esto lo más destacado de la entrevista del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el canal de televisión ruso Tashkrak. Después del golpe de Estado en Ucrania, en vez de la diplomacia, comenzó a justificar a Kiev, ¿no? Y bueno, también aquí vemos, dice Rusia alerta que nube radiactiva que surgió tras la destrucción de almacenamientos del almacén con municiones de uranio empobrecido suministrada a Ucrania se desplaza hacia Europa Occidental. Las armas fueron suministradas por el Reino Unido, ¿no? Lamentablemente armas que se les están regresando y volteando a ellos. Y bueno, el G7 enfoca la cumbre de Hiroshima en la economía mundial. Se prevé que los siete anuncien más sanciones contra Rusia. En la agenda también estará presente la guerra en Ucrania y la creciente influencia de China en el ámbito internacional. Qué fuerte y qué icónico este G7 en Hiroshima, ¿no? Una ciudad que fue devastada por una bomba nuclear. El nuevo total de pérdidas enemigas en la dirección de Bakhmut es de hasta 70.000 muertos y heridos. Pierden un batallón por día. Según dice las estimaciones, los rusos están perdiendo un batallón por día cerca de Bakhmut y continúan haciéndolo, ¿no? También afirma que el suministro de armas a Ucrania conducirá a una escalada del conflicto. Esto es cierto. Sin embargo, dice China, afirma que el aumento de armas a Ucrania va a hacer que esto aumente. Y Rusia denuncia que el Reino Unido viola normas internacionales al enviar misiles a Ucrania. El avance y los resultados de la operación militar rusa en Ucrania, ¿no? Ahí vemos un poquito esta situación. Ucrania bombardea el centro de Donetsk. Y bueno, ahí vemos las municiones de uranio destruidas, ¿no? Todo esto que está sucediendo. También déjenme comentarles. Y bueno, esto es lo que estamos viendo el día de hoy en Ucrania. Y vamos a ver cómo andan los sismos. Sismo de magnitud 4.1 en San Marcos, Guerrero. Otro también. El día 19 de mayo a las 10:20 se detectó un sismo que no ameritó aviso de alerta porque la energía, dice, no fue así como para que se activara el sismo, la alerta sísmica. Y bueno, también un sismo de 2.9 en Chile también se ha tenido. Otro, dice, el PAN en la Ciudad de México convirtió su tradicional moche en un moche inmobiliario, ¿no? Que aquí es una de las cosas que se han, también no se ha detectado otro sismo que se sintió en Nueva Jersey, en Hudson, en Nueva York, en el noreste de Yonkers. También ha sido otros hace 3 horas, así están las nubes ahorita, ¿cómo se ven? También. Y este sismo de 7.7 en Nueva Caledonia, ¿no? Que son los sismos fuertes que estamos teniendo. Y vamos a ver qué nos dice hoy, cómo anda el Senapred, el Popocatépetl.
Hay mucha ceniza, se han suspendido las clases y ahorita hay clases en línea en todo lo que sería, sí se ve, dice que ya se están viendo así los, el cráter, ¿no? Esta es la vista de San Nicolás de los Ranchos en Puebla. Y bueno, también se han registrado constante emisión de ceniza. Por la dirección del viento podría caer en zonas del Estado de México y de la Ciudad de México en las próximas horas, ¿no? También se está señalando que autoridades de Puebla han habilitado albergues en varias comunidades para atender a más de 53 mil personas que podrían ser desalojadas ante el incremento de la actividad eruptiva del volcán Popocatépetl. Recuerden que en cualquier momento puede desatarse alguna situación. Hay que estar atentos. Aquí Jaime Maussan nos pone las imágenes del volcán el 15 de mayo, que todo indica que dos UAPs se descendieron del cráter, pausaron un segundo para virar hacia arriba e imprimir mayor velocidad, ¿no? Está viendo ahí, y aparentemente cruzar por la lava para elevarse hasta no verles más, ¿no? Estos ovnis que se están viendo también. Y también, bueno, que se está asombrando la gente por las explosiones nocturnas del Popocatépetl, ¿no? Y ahorita vean nada más cómo se ve el cráter, que también es lo que la gente está comentando. Y también, bueno, ahí sobre el volcán se ve la luna, también se ve Júpiter, Venus, ¿no? Ahí se ve bastante interesante. Y bueno, recordamos que es el, ahorita estamos en fase 2. Si se va a rojo a la fase 1, ahí sí cuidado, ahorita estamos en fase 2, ¿no? Estamos todavía tranquilos. Más de 125 mil alumnos y 6 mil maestros iniciaron clases virtuales debido a la actividad del volcán Popocatépetl. También las medidas aplican en 22 comunidades aledañas al volcán. Vemos imágenes de cómo se ve la ceniza, cómo está llenando, ¿no? Vean las ciudades, cómo está todo lleno de ceniza. Recuerden que puede ser bastante, bastante dañina, ¿no? Así es que ahí está. Dice, ahora sí despertó de verdad Don Goyo, ¿no? Ya la gente está preocupada, entre comillas, pero ven cómo se ve la ceniza, fuertísimo, ¿no? Aquí la expulsión de ceniza, y también hay material incandescente, ¿no? Y material que está, piedras que están saliendo disparadas, que pueden ser sumamente peligrosas, porque aparte de que queman los golpes, ¿no? Perforan lo que sea. Así es que ahí está esta vista desde un avión, donde se ve una nube oscura, ¿no? Y se ve negra. Aquí hemos tratado de sacarlo en la noche, a ver si se ve alguna incandescencia, que estamos haciendo las tomas. Estamos también monitoreando. Lo que hemos estado viendo es que se ve totalmente nuboso, lleno de ceniza. No se alcanza a ver desde aquí. Sin embargo, estaremos al pendiente de todo lo que alcancemos a documentar, porque aparte también está nublado el día, ¿no? Así es que estaremos a través de algunas tomas que estaremos haciendo y enviándoles aquí a través de Twitter, ¿no? Por ejemplo, aquí vean una pequeña erupción del volcán hace 13 horas. Se ve bastante fuerte. Esperemos que aquí lo alcancemos a ver, que nos toque ver algo así para poderlo documentar. Dice, Popocatépetl pone en vigilia a 25 millones de habitantes, ¿no? Ya estamos por ahí, ya ha pasado coches del ejército, el plan DN ya está empezando a tener efecto, ¿no? Están ya por ahí al pendientes por cualquier situación. Aquí en la Ciudad de México hay que seguir con el cubrebocas, cerrar puertas y ventanas porque puede llegar hasta aquí el aire, además de estas nubes nucleares que están, recuerden que es el aire y giramos, ¿no? Sobre nuestro propio eje, la Tierra. 13 científicos de diferentes especialidades están estudiando la actividad en tiempo real del Popocatépetl, ya que de entrar en erupción podría verse afectadas 25 millones de personas, cientos de escuelas, hospitales, casas y 5 aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. Esto es todo en la información. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Les envío un beso y un abrazo, pase un excelente viernes y bueno, que tenga un bonito fin de semana, descanse y hay que estar al pendiente, no está por demás que vaya comprando un poco de despensa por cualquier situación, aquí nos afectaría, no sabemos hasta dónde afecta, pero por lo menos la ceniza sí y no podríamos salir, así es que hay que tener agua, hay que tener
agua embotellada, hay que tener un poco de lo que sería despensa, ustedes que puedan comer algo, ¿no? Y un poquito de, pues, sobre todo despensa, alimentos que ustedes pueda adquirir sin necesidad de salir de casa, ¿no? Les envío un beso y un abrazo. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia.